No sé qué ha pasado. Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. Te recorres más de medio país con alguien. Buscaba un sentido para su inmunidad. Quizá empezara a convencerme el tema de la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella, iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo la mataría. ¡Dios santo! ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. Santo Dios, Joel. ¿Y qué hiciste? Salvarla. Vamos, te tengo. Te tengo. ¡Cubrid las salidas! ¡Que no escapes! Maldición. Eso es... demasiado. ¿Cuándo sabe Eli? Que hicieron algunas pruebas. Le dije que su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que volver.
Vamos. Está bien, me ocupo. Tú sigue. ¿Seguro? Sí. Vale. Sobre lo que decíamos antes. Dudo que yo hiciera otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si hace falta. Nos vemos, Tommy. Vamos. Hola. ¿Eli? Dios. ¿Quieres que me dé un chungo? He llamado a la puerta, pero... Oye. Oye. ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí. La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y... de lo mucho... ¿Qué ayudas? ¿Qué bien? Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Me contó un chiste y me acordé de ti. Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas? Joel, es un poco tarde y mañana... Tengo que madrugar. Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame un momento. ¿Qué es eso? Para los egipcios era el dios Gita Ra. Ja, ja. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Prométeme que no te reirás. No voy a reírme. En serio. Confío en ti. Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts
have no need for any more. And I believe, cause I can see our future days, days of you and me. Ya está. Bueno, no ha dado pena. Me lo tomaré como un cumplido. Es para ti. No, 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 no. Yo no tengo ni idea de qué hacer te con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿La primera lección mañana? Genial. Vale. Vale. Oye. ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo. Qué malo. Sí. Que descanses. Oye. Buenas. Lo siento. Me he dormido. Dame un minuto que me vista. Dicen que tuviste una noche movidita. Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. No le des importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye, ¿besaste a Dina? Oh. Creía que te... ¿Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica? No. Estaría intentando darte celos. Yo no... Yo nunca... Oh, joder, qué incómodo. Me estoy quedando contigo. Me da igual. En marcha. Oh, eres lo peor. Pero es una cagada. Coge tus cosas, es tarde. Huele bien. ¡Qué cansancio! Vale. Sí, claro. ¿Despertó Joel? Parece que ha infectado Sana. Ella lo ha enviado a explorar con Tommy. Qué putada. Sí, no habrá dormido mucho.
Desde luego no tanto como tú. Cállate. Iba a levantarme. Que sí. ¿Lo tienes todo? Sí. Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti. ¿Qué? A ver si lo he entendido bien. ¿Besaste a Dina? Me besó ella. Lo que hizo que Seth te llamara, algo no muy bonito. Sí. Luego Joel lo tumbó. Bueno, lo empujó. ¿Y luego te cabreaste con Joel? Esa parte no la entiendo. No sé, fue una noche rara. Suena genial. María quiere hablar contigo. ¿Dónde está? En la cafetería. ¿Es por lo de Seth? Ni idea. Dile que no me has visto. No. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Entonces... estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro. Dina y yo hemos terminado. Lo sé, no quería que pensaras que... No pasa nada, Eli. De verdad. Gracias. Viejo. Sí, mola que te rasquen. Hola, Jesse. Hola. Muchas chicas son así. No es para tanto. Por ahora te lo pido, pero la próxima semana quiero ver un trato justo sobre la mesa. ¿De acuerdo? Por ahora evitemos el callo de abierto y despejemos las carteras secundarias para ir a hacer pan. ¿Quieres desayunar? No. Y María. Sígueme. Permiso. Eli, ahí estás, ven aquí. Seth quiere decirte una cosa. Yo no quiero saber nada de ese intolerante. Hazlo por mí, por favor. Vale. Seth, ven. Puta mierda. Hola. Oye, anoche creo que bebí demasiado. Ya. Yeah. Quiero decir que lo siento. María dice que Dina y tú os vais. Yo os he hecho unos sándwiches. Vale. De carne. Gracias. Nada. Bueno, tened cuidado. Claro. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia. Huele bien. Para ti. ¿Seguro? Desde luego. Os acompaño a la salida. Vale. Cuando salgas, quiero que te intercambies con Tommy y Joel. Hace ya demasiado que están ellos dos. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día. Ten cuidado. Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente. Claro. Quería comprobar los caminos del arroyo. Necesitaré que alguien más lo cubra. Eli, ¿conoces los caminos? Apenas. Dina lo ha hecho mil veces. Enviaré a las dos a que se ocupen. Fin del problema. Eli, ¿podemos hablar un momento? Dime. No sé qué está pasando entre Joel y tú. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quiso. Está bien. ¿Sí?
Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Cuidado. Gracias. Dina, las misiones. Un momento. ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? Madre mía. Dina. ¿Podemos hablar? Chicos, un momento. Venga. ¿Cuánto tiempo? Uf. Solo quería disculparme por haber salido corriendo anoche. Ah, eso es igual. Claro que lo entiendo. Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Pues porque yo lo empecé todo y no debía haberte besado delante de toda esa gente y yo... No, habías bebido, es normal. Aún así, a mí no quiero que pienses... No, tranquila, yo no pienso nada, solo... ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos irnos ya. ¡Au! ¿Pero qué coño? ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío, joder. ¿Quieres darle una buena? Sí, vale. ¡Te lo has buscado! ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Mamá! ¡Te pillé! ¡Somos lo más, perdedores! ¡Cómete esa! ¡Sí, joder! Digo, ¡cómete! ¡Ah! ¡Eso a tu madre! ¡Oye! ¡Menudo brazo tiene! ¡Cómetela! ¡Voy a por ti, enano! ¡En tu cara! ¡Toma nieve! ¡Pum! ¡Traga nieve, mi rodilla! ¡Vamos ganando! Como vaya, la cosa se pondrá seria, pero muy seria. ¡Tienes nieve en el pelo! ¡Oh, qué mal! ¡Sí! ¡Os veo! ¡No es justo! ¡Renacuajos! ¡Oye! ¿Cómo sienta? ¡No! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Nos vais a salir con la vuestra! ¡Dicho que la dejéis vosotros! ¡Ali! ¡Oye! Vale. Muy bien, ahora hay cosas que hacer. ¡Morgo! Supongo que me lo he ganado. ¿Sí? Vámonos. Jesse quiere que nos encarguemos de los caminos del arroyo. Va a relevar a Joel y a Tommy. Oh, qué bien que nos haya puesto juntas. Esta ruta te va a gustar. Hola, chicas. Buenos días. Hola, chicas. Ahora los traigo. Gracias. Basta. Ya casi estamos. Ah, buena chica. Dale esto. Gracias. ¿Vamos? Muy bien. Shimmer. Ah, mirad quién se apunta. Ya. Una para ti. Y otra para ti. ¡Abrid! Calma, chavales. Muy bien. Sabéis cómo va. Registraos, seguid las rutas, acabad con los infectados. Si encontráis cualquier cosa que os supere, regresad. Id con cabeza. De acuerdo. Adelante. Yeah.
Hola. ¿Con qué soñabas? ¿Estaba hablando? Hacías esa cosa con los dientes. ¿A dónde has ido? Coge tus cosas. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Venga, por aquí. Uf, hace frío. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres contármelo? Tienes que verlo. ¿Qué estás haciendo vagando por aquí a solas? No podía dormir. ¿Tú tampoco? Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito esto. ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello. Veríamos el hogar de Manny. Sí, no me parece que esté a la altura de sus historias. Probablemente no. ¿Has hecho esto a oscuras? Sí. Venga. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. ¿Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Estás muy raro. Me asustas. Yo no estoy raro. ¿Y vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No, ya he tenido bastante. Gracias. Tendrás que correr para llegar. ¡Oh, José, qué frío! Te lo advertí. Lo he hecho a propósito. Para tu ego. ¡Au! No todos somos tan hábiles como tú. Así es. ¿Qué es eso? Te irá bien. Muy alto. ¡Vamos! Mírame. Abby, deja de mirar abajo. Owen, ¿tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby, no coquetees. ¿Aquí? Hemos llegado. Hay que joderse. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas. Son muchísimos. Nos apañaremos. Vale. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... No lo sé.
encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada. Ah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Oye. ¡No! Te veo en la cabaña. A la mierda. No me importa. Lo haré todo por mi cuenta. ¿Respiras? Salgo de aquí. Es
Esa es una mala idea, Abby. Oh, ¡mierda! ¿El puesto de vigilancia? Vamos. Por aquí. Te sigo. ¿Echas de menos estar con él? ¿Con Jesse? No. Llevabais mucho tiempo juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia. Pero pusimos el piloto automático.
Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé. Supongo que no nos salía. Tú nunca has hablado de Kat conmigo. Bueno, es que no hay mucho que decir. ¡Ay! Me daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. Vale. Como artista tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Qué amable por tu parte. Y creo que no te convenía. Interesante. Calla. Vale. Ata Shimeraki. Oye. ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante. Madre mía. Venga, idiota. ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal. No todo iba a ser malo. ¿Y el registro? Vamos. Joder. ¿Quién hacías esta ruta? ¿Con Jesse? Con Eugene. ¡Cierto! ¡Oh, Eugene! ¡Qué gracioso era! ¡Oh, sí! ¿Eh? Y me enseñaba cosas de electrónica y de cableados. Ojalá estar así con 73 años. Ojalá llegara a los 73 años. Regístranos. ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio. Ni rastro de infectados. Ni tampoco de no infectados. Listo. Ven aquí. Esa es nuestra última parada. Mira tú. ¿El pueblo? ¿El de la torre? Sí, ahí está el siguiente puesto. A los caballos. Pregunta. ¿Llevas la misma ropa que ayer? Está limpia. No te juzgo. Estamos de patrulla. Se trata de matar, no de estar guapa. No vas mal. Gracias. Venga.